Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa. Quiero comentarles que estamos en el río Arga, en Pamplona, Navarra, muy cerca de la casa de nuestra invitada. Creo que la estoy viendo, me parece que la estoy viendo por ahí acercándose. Hola Mariano, hola. Hola Leire, qué lindo escucharte. Hola Leire. Hola, hola Elena, buenos días. Buenos días, qué divino este lugar. Pues sí, sí es un regalo que en el corazón de una ciudad podamos encontrar un rinconcito con tanta naturaleza. Sí, es precioso. Me alegra mucho que te guste. Pregunta, ¿qué te llama de este lugar? Porque nos habías comentado, no sé si una historia, pero sí que es un espacio para ti como muy, que te llama al pensar, al poder concentrarte. ¿Qué te llama de este lugar en donde hoy nos encontramos? Y si quieres, mientras tanto, nos vamos acomodando, nos sentamos. Yo tengo acá mi mate, bien argentino y uruguayo, aunque Elena, que es uruguaya, no tome mate, que eso es lo raro, pero bueno, tomamos mate por aquí. Si quieres, te convido, o tienes algo para tomar, quieres algo, necesitas algo. Estoy yo con un cafetito, Mariano, muchas gracias. Excelente. Excelente. Sí. ¿Qué te llama entonces este espacio, Leire? Ya nos vamos metiendo un poquito en nuestra conversa. Sí, este espacio es un regalo para mí. Está en el río Arga, atraviesa todo Pamplona de norte a sur, bueno, más o menos de norte a sur, y han sabido mantener y conservar bastante fielmente a lo que es la naturaleza, el río. Y mi casa estará a 50 metros del río, más o menos, y me siento una grandísima afortunada de poder vivir en una ciudad como Pamplona y al mismo tiempo tener la oportunidad de acceder a un espacio así de natural y así de bonito. Me da mucha vida. Bueno, me encanta, me parece hermoso el lugar, así que te agradecemos muchísimo que nos hayamos podido reunir aquí en este espacio tan, tan mágico, ¿no? Para una conversa como la que vamos a tener hoy, especialmente sobre las relaciones, el cuidado de las personas. Aprovecho para presentarte, Leire. Leire Iriarte Cerdán se formó en el campo ambiental. Tras concluir su tesis doctoral, comenzó a trabajar en cooperación al desarrollo y posteriormente en investigación en sostenibilidad, hasta que en 2018 fundó El Buen Vivir, como organización dedicada a la promoción de la cultura de la felicidad. Leire es una persona comprometida con la vida, en constante revisión y continuo aprendizaje. Y realmente esta presentación nos llama a la primera pregunta. Siempre nosotros, Leire, buscamos algo que como metodología social o tecnología social tiene Tejerredes, que es el historiómetro, ¿no? Esto de qué cosas hicieron de nuestra vida que hoy estemos aquí hablando de esto. O sea, ¿cómo llegás a hablar justamente de la cultura de la felicidad? ¿Qué te llevó a estos terrenos hermosos? Qué buena pregunta, sí. Pues he llegado en un camino de búsqueda, de intentar entender un poquito mejor a las personas y el mundo, los sistemas en los que vivimos. Por vocación, tuve la grandísima oportunidad de empezar mi carrera profesional en la cooperación al desarrollo, que como todos los sectores tiene sus luces y sus sombras, y vi que solo con cómo estaba estructurada la ayuda al desarrollo no íbamos a poder cambiar el mundo. Llegó un momento en el que me convencí de que solo cambiando los síntomas sin cambiar las causas no íbamos a poder avanzar en crear una sociedad más justa para todas las personas. De ahí
Pensé que podría encontrar más respuestas y aportar más en la investigación en sostenibilidad y estuve dedicada bastante tiempo también a poder desarrollar una mirada sistémica considerando los distintos pilares que componen la sostenibilidad, sobre todo en el campo de la bioeconomía y de las energías renovables. Y aquí también me topé con un muro que al final eran las personas. Y me di cuenta que si no cambiábamos nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar, la manera de relacionarnos y los sistemas que sosteníamos con todo esto, difícilmente íbamos a cambiar algo e íbamos a poder generar un mundo más sostenible. Entonces, ahí de este camino es como llegué al Buen Vivir, como una organización intentando extender la cultura de la felicidad. Una felicidad con mayúsculas, lo quiero resaltar desde el principio, porque muchas personas piensan que la felicidad es un estado de constante entusiasmo o exaltación, incluso muy basado en la dopamina, en experiencias pico, y esta no es la manera en la que yo tengo de entender la felicidad. Creo que la felicidad es un estado de plenitud donde, en el cual las personas podemos desarrollarnos plenamente, desarrollar nuestro potencial y vivir vidas plenas y con significado. Así que, haciendo la historia larga corta, este sería un poquito mi camino. Hablaste del estudio de los sistemas, de entender este diagnóstico que no alcanza para entender por qué vivimos como vivimos. Y aquí es donde, bueno, obviamente la temática que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa felicidad? ¿O cómo crees que se llega? Uf. La felicidad es el camino. No, no hay un camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Y esta frase no es mía, esta frase es de Thich Nhat Hanh y creo que ha sido una persona, ha fallecido recientemente, no sé si le conocéis, ha sido un monje budista, monje zen, que tenía un monasterio en Francia, una persona muy lúcida y de mucho amor para con el mundo. Entonces, creo que la felicidad la podemos trabajar a dos niveles, a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal, creando las circunstancias para vivir vidas felices, lo podemos hacer porque gran parte de nuestra felicidad depende de cómo miremos a la vida, qué actitud desarrollemos, mucho más allá que las circunstancias que nos toque vivir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a nivel colectivo, evidentemente, hay múltiples síntomas que nos dicen que no vivimos en sociedades felices generalmente, ¿no? Que tenemos muchísimas oportunidades de mejora para crear las circunstancias para que las personas puedan ser felices. Le quería preguntar a Leire un poco eso, ¿no? Porque uno conociendo personas, que a veces viven en la queja, se quedan ahí pensando en que nunca pueden ser felices por el contexto en el que viven. ¿Qué les podríamos decir, ¿no? Cuando han tenido de pronto una vida de pérdida o una vida de determinada escasez en donde no tienen muchas esperanzas? ¿Qué les podríamos decir para justamente confiar en que la felicidad es el camino, ¿no? Exacto. Pues es una gran pregunta, Elena. Yo les diría que o sea, hay otra frase que me encanta que dice, nunca es tarde para vivir una infancia feliz. Dependiendo de cómo estemos mirando nuestras vidas y nuestras historias, podemos hacer unas interpretaciones u otras. Decirles que igual que esas personas que han podido atravesar circunstancias muy difíciles y muy al límite, hay muchísimas más personas en la vida que también se han tenido que enfrentar a situaciones verdaderamente complicadas. No, no estamos solas las personas que tenemos o hemos tenido vidas difíciles. Entonces, poder relativizar y entender que la oportunidad de vivir es ahora, es en el presente, no, no podemos dejarla condicionada al pasado, les puede dar mucha luz. Y una herramienta que
puede ser de mucha ayuda es buscar referentes, personas que hayan tenido historias similares a las que esas personas han vivido o están viviendo, para que nos veamos en contexto. Porque si no tenemos una visión como muy egocéntrica de la vida, que pensamos que solo a nosotras nos pasa lo que nos pase y perdemos la relación con el resto de las personas. Y al resto de las personas también les pasan cosas. Pensar que no es solamente a mí, sino que a pesar de puedo llegar a ser feliz y ver el mundo, cambiar la mirada, como tú decías, ¿no? Cambiar la mirada Exacto. del mundo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ser feliz en el trabajo? Las relaciones. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Voy a hablar de dos. Una es las relaciones, efectivamente, las relaciones, cuidar las relaciones. Al final, cuidar significa poner atención, estar en el presente y estar para la otra persona, ¿no? Entonces, eso que en esta vida tan ocupadísima que tenemos todos, con tantísimas tareas, tan instalados en el hacer, estamos haciendo constantemente un montón de cosas y parece que si no haces un montón de cosas, no eres nadie en la vida, ¿no? Y eso no, nos saca mucho de nuestro centro, ¿no? Nos despista y no hace que muchas veces no entendamos bien qué es lo verdaderamente importante. Y entonces cambiamos el orden de preferencias y con ello cómo actuamos y cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, poner cuidado y atención en las relaciones creo que es muy importante. Tomar un momento, respirar y dedicarte a lo que estés haciendo, no dedicarte a siete cosas a la vez, creo que sería una cosa importante. Y otro tema es el propósito, buscar significado en lo que estamos haciendo, sea la tarea que sea, grande o pequeña, poner ahí también nuestra atención. Sí, estas dos cositas creo que nos pueden dar mucha luz. ¿Por qué el buen vivir? Vamos a un Sí, poco a tu organización. fenomenal, sí. El buen vivir supongo que lo conoceréis conceptualmente, a muchos os sonará. Es una idea andina, viene de América Latina, de los Andes, de Bolivia y Perú. Y en resumen, el buen vivir es una filosofía integrativa, con una visión sistémica de las personas, las comunidades y los entornos naturales. Es donde ambas, las tres esferas están correlacionadas y en armonía. Entonces, para mí es fundamental que los ejes de la sostenibilidad tengan en cuenta estas tres dimensiones, las personas, las comunidades y el medio, el ecosistema en el que vivimos, y por eso el nombre del buen vivir. Acá me meto un poco en lo que estás planteando respecto de lo que es sostenibilidad, ¿no? Si hablamos de, no sé, por ejemplo, desde la teoría U plantean esto de pasar del egosistema al ecosistema. Y esto tiene mucho que ver con esto que planteabas recién de la felicidad con mayúsculas, desde el ego felice, si queremos, no sé, estoy inventando una palabra, pero digo a la ecofelicidad, ¿no? O sea, ¿cómo me integro desde mi felicidad a una felicidad sistémica o común? ¿Cómo lo integrás justamente con la naturaleza? O por lo menos, ¿cuál entendés que podría ser ese proceso para pasar de uno a otro? Algo comentaste recién en las organizaciones, pero viéndolo desde lo individual. Sí, todavía hay como mucha confusión en torno a la felicidad, a qué es la felicidad y qué nos da la felicidad. Cada persona debemos hacernos las preguntas y encontrar nuestras respuestas, eso es fundamental. Lo que sí compartiré en esta conversación es la importancia que tiene trascender los bienes materiales y las experiencias para la felicidad.
no sé si llamarle el subconsciente colectivo o la mano negra del capitalismo, lo que quiere es que consumamos y no paremos de consumir, que produzcamos y consumamos para mantener la maquinaria totalmente en movimiento y de esta manera generar actividad, generar sí, desempeño económico y hacer negocios. Y ahí no vamos a encontrar la felicidad. Muchas personas se dirigen su vida a tener una serie de bienes materiales cuando es verdad que necesitamos un nivel mínimo, un nivel económico mínimo, que depende del contexto para asegurarnos la supervivencia y asegurarnos que nos podemos ocupar de otras necesidades más allá de las meramente materiales. Pero una vez que hemos atravesado este umbral mínimo de bienes materiales, que como digo, dependen del contexto en el que estemos, más dinero no da más felicidad. Está como el mito, ¿no? De ser famoso, ser rico, tener éxito, entendido en estos parámetros, en los parámetros del tener. Y ahí no vamos a tener la felicidad. Entonces, para pasar del egosistema al ecosistema, creo que es fundamental un cambio profundo de valores a través del cual podamos entender que la felicidad se basa en cosas distintas al tener. Al tener y al hacer, se basa más en el ser, en poder expresarte en tu máximo potencial. Y para mí este cambio de valores es lo que puede ayudarnos a hacer un cambio de paradigma que haga que el paradigma en el que estamos viviendo ahora del consumo, del hiperconsumo sin sentido, pierda la validez. Y si pierde la validez, pues vamos a dejar de basarnos en él. Para mí es mi esperanza. Claro, porque en definitiva, te iba a preguntar si era caro ser feliz, lleva tiempo, es un lujo ser feliz. Pues ser feliz es poner atención y preocuparte de lo verdaderamente importante en tu vida, ¿no? Que muchas veces atendemos cosas que consideramos que son muy urgentes y que hay que hacer y nos desviamos de lo que verdaderamente queremos hacer. Hay una enfermera australiana a la que siempre me refiero porque me parece que hizo un estudio brillante, que se interesó por los arrepentimientos de las personas que estaban a punto de morir. Y uno de los cinco arrepentimientos más comunes de estas personas es el no haber sido más felices. Y en función de esto, ¿cuál es tu definición de éxito? Definición de éxito, creo que puede ser acostarte un domingo por la noche con una sonrisa y levantarte un lunes por la mañana con la misma sonrisa. Ahí estaría mi definición de éxito. En el Mahamudra, ¿no? La gran sonrisa interior. En la sociedad, justamente, que salen tantos memes en las WhatsApp y demás que te dicen es viernes y el cuerpo sabe, y la depresión del domingo de noche, y que se viene el lunes, ¿no? Eso tal cual lo que estás diciendo, Leire. Claro, pero porque estamos muy, como muchas personas se dedican a hacer un trabajo que no les gusta por una remuneración para poder sobrevivir. Entonces eso provoca como mucha ruptura entre las personas porque no estás donde quieres estar, estás en un sitio donde estás obligado a estar para obtener un salario para sobrevivir y así es muy difícil realizarse. Entonces, o aceptas la situación que tienes y convives con ella de una manera pacífica, o buscas algo que te satisfaga personalmente, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, la gran renuncia a Estados Unidos. Mirad lo que está pasando, que hay muchísima gente que no quiere ese trabajo, el trabajo que ha venido haciendo durante tantísimo tiempo y ha dicho, basta, se acabó, no quiero hacer esto con mi vida. Y esto también lo vemos en Europa y se ve en un montón de sitios, que las personas están intentando buscar más sentido a sus vidas. Entonces, bueno, evidentemente están los memes en todas las redes sociales, pero creo que hay mucha gente a la que esos memes ya no les sirven y están poniendo más orden y más armonía en sus vidas.
¿Conoces el concepto de Eros o de amor, digamos, de Maturana, la aceptación del otro o un legítimo otro, ¿no? ¿Cómo incide esto en la felicidad y justamente en las relaciones, ¿no? Sí, es fundamental. El otro, la otra persona es fundamental. Las relaciones personales son claves para la felicidad. Es fundamental tener sobre todo relaciones de calidad. Aparte de las relaciones sociales de distintos niveles de confianza, ¿no? De cercanía con las personas, lo que es fundamental para la felicidad es tener relaciones personales de calidad, íntimas, que nos sintamos conectados a la otra persona. Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Reconocer y trabajar con la otra persona. Y ahí, en ese caso, y vamos, nos metemos también un poco en la temática de hoy, que justamente eran las relaciones y el cuidado de las personas. Obviamente parte de nuestro cuidado personal puede cuidar a otros. O sea, si yo no me cuido, no puedo cuidar a otros o no puedo tener una, no puedo tener una buena relación si no me relaciono primero conmigo mismo. Volvemos de nuevo a ese proceso interior y exterior, ¿no? ¿Qué es para vos cuidar a las personas o cuidar las relaciones? Para mí es clave en el cuidar, poner atención, estar plenamente para la otra persona, no estar, o sea, respirar y estar presente. No ir al ruido mental, a la mente discursiva, ¿no? Que puedes estar con alguien de cuerpo presente, pero estás pensando en otro tema. No, es estar para poder escuchar y para poder conectar con la otra persona. Eso sería cuidar, ponerte a disposición de la otra persona, al servicio. Y no hay mejor servicio que la atención, ¿no? Un bien tan preciado en estos tiempos. Ahí también hay parte del acompañamiento hacia el otro, ¿no? Es decir, esto de estar atento y estar presente a una necesidad quizás que pueda tener la persona con la cual yo me estoy vinculando, no necesariamente es hacer las cosas por él, sino es acompañarlo, es estar, es compartir. ¿Cómo lo instrumentas? Especialmente si vamos a una organización o a un equipo o a una comunidad. Yo estoy presente, entiendo de ciertas tensiones o dolores, ¿y ahí qué hago? Pues va a depender de muchas situaciones, ¿no? Lo que quieras, lo que puedas hacer, lo que te nazca hacer, tampoco me considero experta como para dar una solución universal. Lo que puedo compartir es que estar, simplemente estar, si tú te permites estar, estás permitiendo también a la otra persona que esté. Y como ese espacio es tan sagrado y es tan poco frecuente, es ya un regalo increíble para que esa persona pueda respirar, coger más espacio y encontrar, escucharse para encontrar pues lo que necesita encontrar. Evidentemente, aparte de estar presente, si es necesario, también puedes intervenir de distintas maneras, ¿no? Que va a depender de la situación, pero no necesariamente en todas las situaciones hay que intervenir de ninguna manera, aunque puede que sí, por supuesto, pero siempre desde el respeto, desde la humildad y desde el reconocimiento a la otra persona, que la otra persona va a saber encontrar su camino o vamos a encontrar saber encontrar la solución, la respuesta a un tema, a un desafío organizacional que tengamos, si nos sabemos escuchar y sabemos escuchar a la organización también. Lo enfocaría así. Digamos que mantener las buenas relaciones no significa rehuir al conflicto
o que no haya, porque eso es absolutamente inevitable, porque podemos tener opiniones diferentes, porque podemos interpretar cosas diferentes, falta un poco de escucha, o porque hay veces los egos, ¿no? Uno no los conoce, tenemos nuestras partes ciegas también, pero los conflictos, de alguna manera también son saludables, ¿no? Si lo sabemos enfocar, si las diferencias las enfocamos desde el punto de vista constructivo de respeto y de aprendizaje, creo que sí, por supuesto, es que siempre va a haber diferencias entre las personas, ¿no? Es complicadísimo que nos entendamos con una persona solo en todo. Entonces, con más personas y en una organización que tiene un estrés, ¿no? Tiene que unas responsabilidades. Claro que van a surgir diferencias, pero lo que dices, verbalizarlas desde el respeto y buscar una solución común, creo que es un proceso que puede ayudar muchísimo a todas las partes. ¿Cómo influye el ego? Algo ya has hablado, pero ¿cómo influye el ego en todo esto? Todo. Bien, lo resumimos muy fácil. Claro, está en todos los sitios, ¿no? Haciendo de las suyas. Claro, por eso es como, mira, aprendí hace poquito que los indios en India tienen dos palabras para la mente. Distinguen, por un lado, lo que es la mente pensante de la mente discursiva. Tenemos, ¿no? Esta mente que está todo el día ra, 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 ra y va contando su cuento. Entonces, bueno, pues el ego es lo mismo, es un poco nuestra mente discursiva, salvando las distancias, por supuesto, pero está ahí, igual hay que ponerle un poquito de distancia y no hacerle tanto caso como le hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, saber colocarlo de manera que aporte, que tiene mucho que aportar también, y evitar todos los riesgos y todas las dificultades que nos puede traer. Entonces, creo que es un juego de equilibrios. Ahora, al mismo tiempo, ese ego puede tener un discurso de felicidad. O sea, Por no hay que supuesto. demonizarlo, digamos. Claro. No, no, el ego, el ego nos ayuda muchísimo. Al final es una parte de las personas, ¿no? Y el ego tiene sus luces y tiene sus sombras, pero está y es una realidad. Entonces, reconocerle esa realidad y tratarle con cariño y agradecimiento de todo lo bueno y todo lo que nos ayuda en la vida, creo que también es importante. Te quería preguntar, ¿cómo te das cuenta que estás adelante de una persona feliz? ¿Qué característica tiene una persona feliz? Bueno, esto hay estudios, ¿no? De cómo son los arquetipos de las personas felices. Las personas felices son capaces de mostrar sus sentimientos, de mostrar agradecimiento. Son personas generalmente espirituales o religiosas por el sentido de trascendencia, de sentido en la vida, que es muy importante. Y a mí la señal casi siempre es como la presencia. Asocio muchísimo felicidad a presencia, y presencia es la capacidad que tiene una persona de estar contigo, ¿no? Y es un sentimiento. Un sentimiento que a mí me llega como una intuición de ves a la persona te transmite algo, la energía que tiene, y yo lo valoro así, de lo que siento con esa persona. De todo lo que estás haciendo, especialmente por el buen vivir, digamos, como buque insignia de todas tus actividades, ¿qué estás buscando conseguir? ¿Qué te gustaría conseguir con todo lo que haces en el día a día? Me gustaría contribuir a lo que está siendo el movimiento internacional de la felicidad. Esto de la felicidad no es una cosa que se me haya ocurrido a mí un día que estaba yo así como muy feliz, para nada. Ah, ¿no? Es un tema, ¿no? Afortunadamente, desde el mundo científico se llevan trabajando muchas décadas en entender mejor
qué nos hace felices, cómo conseguirlo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y a día de hoy, como bien sabéis, está confluyendo ya lo que es la ciencia occidental con la oriental, con la sabiduría oriental, y estamos llegando a lugares de conocimiento como más trascendentales y de mayor calado. Creo que vamos en ese camino. Nos queda muchísimo por recorrer. Mi sentir es que cada vez hay más personas para las cuales lo importante en la vida es ser felices, desarrollar una vida plena, ir quitándose las capitas de cebolla que tenemos que nos limitan tantísimo el poder sonreír a la vida y manifestar nuestro potencial. Y el buen vivir lo que quiere ser es una semilla, una contribución en este sentido, una flor en el jardín, de decir, podemos, sabemos muchas cosas que podríamos hacer. Nuestra vocación es a nivel comunitario, queremos y estamos trabajando con comunidades para desarrollar estos contextos. Entonces, hacer esa contribución. Me encantaría poder seguir con esto, sí. ¿Cuál es la relación directa que tiene en todo esto con la naturaleza como tal? Es decir, ¿cómo lo vinculas a los biosistemas, esto que planteabas de las relaciones, ¿no? Personas, comunidades, naturaleza, medio. ¿Cuál es el vínculo que le encuentras tú a la felicidad respecto a la naturaleza, al medio o a los orígenes, si querés? Sí, muy buena pregunta y te la resumiría también en dos líneas. Por un lado, la relación que tenemos con lo que se conoce como los límites planetarios, que son distintos ciclos biogeofísicos que funcionan en el planeta Tierra, el cambio climático, la diversidad, los ciclos de fósforo y de potasio, bueno, así hasta 9 ciclos. Entonces, estos ciclos lo que hacen es asegurar la vida en la Tierra. Y a día de hoy hay varios ciclos, como la biodiversidad o los ciclos de fósforo y de potasio, que han superado los umbrales de funcionamiento razonable. Estamos en zonas como muy críticas. Entonces, estamos poniendo en peligro, estresando muchísimo los sistemas que rigen la vida. A día de hoy, bueno, a día de hoy y siempre, el último árbol del Amazonas no lo vamos a cortar, se va a morir, porque va a llegar un momento en el que el ecosistema no se puede sostener. Entonces, las relaciones naturales no son lineales y estamos trabajando o seguimos relacionándolos con el medio de esa manera, como si fuesen lineales. Entonces, creo que un poquito de humildad y de respeto hacia la tierra sería interesante, y para eso necesitamos minimizar nuestros niveles de consumo y buscar soluciones regenerativas a todos aquellos abusos que ya hemos hecho. Eso por un lado, y por otro lado, lo que no se nos puede olvidar es que somos parte de esa vida, de ese sistema vivo. Y como personas humanas necesitamos la relación con la naturaleza. Se ha visto que en hospitales las personas que están en contacto con ecosistemas más naturales, bien porque los ven o porque pueden, sí, sobre todo porque tienen acceso visual a entornos naturales, se recuperan más rápido que las personas que no lo tienen. Entonces, la naturaleza ejerce muchísima influencia en el cuerpo y en cómo nos sentimos. Y eso no, tampoco se nos debiera olvidar, ¿no? Por todo lo que nos aporta estar en la casa, en nuestra casa, que es el medio natural. Ahí respecto a la vinculación con la naturaleza, también se sabe que la naturaleza como tal tiene la ley del menor esfuerzo. Es decir, esto es un poco lo que estás planteando. La naturaleza, un árbol no acumula energía o agua por cualquier momento. Toma la que tiene que tomar porque es la que necesita, y después no tiene esta visión lineal de que sigo acumulando o por las dudas o para tener o por lo que sea. ¿Cómo lo relacionamos? Y acá me meto un poco también en las organizaciones y en el día a día, ¿no? Respecto al diálogo que podemos tener con las personas, respecto a los líderes que tienen que llevar adelante organizaciones que busquen esa felicidad,
Acá me meto casi en la pregunta que te iba a hacer antes, que es una guía, pequeña guía práctica, pero ¿cuál sería ese mínimo esfuerzo que nos ayudaría o que nos guiaría hacia esa felicidad o a la felicidad? Pero mínimo, dices mínimo esfuerzo como sociedad. Claro, la naturaleza, y lo vincula a la sociedad, la naturaleza toma, primero, el cambio está en los márgenes, y eso lo sabemos. Y por otro lado, cuando hablo de mínimo esfuerzo es, tomo la luz del sol que tengo disponible y con eso crezco, tomo el agua que tengo aunque sea solo de las lluvias, pero no acumulo, yo árbol, ¿no? Sí, O sea, toman sí. lo mínimo necesario para poder vivir y seguir creciendo en la medida que tenga su historia, no el crecimiento exponencial como plantea la economía que bien estabas planteando tú, sino seguir viviendo. Desde Exacto. ahí, en el vínculo con las personas también, cuando hablo de mínimo esfuerzo no es me tiro hacia atrás y no hago nada, sino hago lo que tengo que hacer. Exacto. De ahí está Sí. ese diálogo, ese vínculo, ese estar presente, pero ¿cómo lo ves tú en las organizaciones? Y acá yendo a esto, Sí. ¿qué tendría que hacer un líder o un equipo para poder ser feliz? Wow. Qué pregunta más. Tienes 30 segundos. Sin presión. Sin presión, sin presión. Muy bien. Tampoco me considero experta. Lo que puedo compartir es una reflexión. En las organizaciones generalmente se tiene muy en cuenta el lado yang, el lado productivo. No, evidentemente no todas las organizaciones, pero en la mayoría lo que se busca es eso, alcanzar unos objetivos con la menor inversión, los mínimos recursos y hacer que el valor agregado que se extrae en términos económicos, sea el máximo para la organización. Entonces, bueno, es una máquina, se intenta generalmente que sea una máquina productiva de hacer dinero. Y todo el mundo está súper tranquila con esa definición, las empresas están para hacer dinero, lo cual a mí me escandaliza un poco, porque es que no entiendo cómo el propósito puede ser extraer un valor sin límites a la sociedad, sin límites sin límite positivo y sin límite negativo. Es decir, que si te va fatal, si tú montas una empresa y te va muy mal, pues te hundes, y si te va muy bien, te forras. Creo que ahí podríamos hacer una reflexión bastante profunda de qué son las empresas y para qué están en el mundo. Y aparte de eso, un tema muy importante y que se ve tanto en las organizaciones como en las sociedades, es que nos falta cuidar la energía yin, la energía femenina, la energía del cuidado, de la creatividad, del fluir, de la unión entre las personas. Nos falta poner atención en ese lado y es tan importante como la energía yang, por eso está el yin yang, ¿no? Un símbolo de la sabiduría ancestral, porque son energías integradas que se necesitan por igual la una a la otra, y si nos descompensamos en una o en otra, pues no fluye, las cosas no fluyen, y ahora lo que vemos creo que es una clarísima descompensación tanto en las personas como en las organizaciones, como en las sociedades, en favor de la energía yang a costa, o sea, yang masculina a costa de la energía yin femenina, y creo que un ejercicio de equilibrar la energía yin sería muy beneficioso para todas las personas. Rescatar lo femenino, que no habla de la Sí. mujer, sino de esta mentalidad de lo femenino, ¿no? De lo natural. Exacto. De la energía femenina, porque yo soy mujer y he crecido en un cuerpo de mujer y así me siento, pero en mí reconozco dos energías, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. Yo por ser mujer no tengo por qué renunciar a la energía masculina en absoluto. Voy a ser una persona mucho más plena si soy capaz de integrar ambas energías. Creo que la Totalmente. clave de estos tiempos es la inclusión en vez de la exclusión. No hay que elegir una u otra energía, sino ver la manera en la que podemos integrar ambas.
Esto que nos comentas nos lleva a esto de escuchar, de atender, de estar presente con y para el otro, de poder contribuir, de poder co-crear. Habla básicamente de eso, de la integración, de la aceptación de la diversidad, como bien planteaba Elena respecto a Maturana, de la otredad del otro para con el otro y con uno mismo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo? No, ¿hasta dónde no? Debería integrar todo lo que tenga a mi alrededor para poder sumar y desde ahí buscar esa felicidad. Eso es. Eso es. Sí. Y aceptar la complejidad de la vida, porque venimos de una tradición como muy reduccionista, hemos limitado muchísimo, ¿no? Hemos querido como encasillar las cosas, compartimentarlas, limitarlas a aquello que pudiésemos entender. Y bueno, creo que confío en que otra tendencia que podamos ir viendo cada vez más claramente es la capacidad de convivir con lo complejo. Exacto. Sí, me quedé pensando convivir con lo complejo y no tomarlo como complejo. Exacto, Porque ahí es donde tomarlo nos como trabamos, ¿no? sí. Esto de decir, uy, es tan complejo que no puedo hacer nada y por ende no hago nada, versus convivir con lo complejo, ¿no? Ahí, y eso es interesante y ya casi que voy al cierre, pero es interesante entender el impacto que puedo tener o la irradiación que puedo tener desde mi metro cuadrado. Y pensar que el mundo lo puedo cambiar desde mi metro cuadrado y no que tengo que hacer algo que modifique millones y millones de metros cuadrados. No sé si se entiende. Exacto, se entiende perfecto, Mariano. Al final, eso, estamos irradiando energía en todo momento. Somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, mira lo importante que Claro. somos, ¿no? Cada persona el efecto que tenemos en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y al final, sí, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y creo que esta frase, por mucho que la digamos, no se va a desgastar. Muy sabio Gandhi cuando la dijo, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y por supuesto, si quieres cambiar algo, lo que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Y desde ahí que puedes cambiar el mundo entero, pero desde el cambio interior. Me encantó. Tan fácil como difícil. Sí, Ah, ¿no? sencillo. Bueno, ahí está la diferencia entre simple y fácil, ¿no? Este, Sí. es simple respecto al proceso y al camino. Lo difícil o lo fácil, lo no fácil es justamente las propias limitaciones que tenemos para poder hacerlo. Porque en definitiva pasa por ahí, no por el contexto, digamos. Voy a hacer unas frases que Nati fue recolectando como cosecha de lo vivido hasta ahora y vamos a ir al cierre. La felicidad es el camino, la felicidad con mayúsculas, cambié la forma de verla y entenderla hoy en día como plenitud. Nunca es tarde para vivir una infancia feliz. La felicidad desde dos caminos, uno personal y otro colectivo. La oportunidad de vivir ahora es el presente. Salir de una mirada egocéntrica y comprender que a todas las personas nos pasan cosas. Podemos acompañarnos y cambiar de la actitud frente a cómo vivir ese camino de plenitud. Cuidar es poner atención, también es detenerse. Buscar significado en lo que estamos haciendo, conectar con nuestro propósito. Filosofía como visión sistémica del entorno, personas, comunidades y medios. La felicidad es el sistema económico actual en donde el tener y el hacer es lo que permite que las relaciones entre las personas pierdan el foco e importancia. Las personas buscan de una u otra manera vivir una vida con sentido. Reconocer esa realidad es otredad incluso desde su ego. La capacidad tiene una persona que tiene una persona de estar consigo es lo que te hace sentir. Y una semilla, una flor en el jardín para quitarnos las capas de cebolla que nos limitan a vivir esa plenitud. Yo voy a agregar una palabra que usa un amigo mío que me encanta, que es el
vivir en el hacer, pero cambiando la palabra, la letra C por una S. Entonces, hacer es hacer siendo o siendo desde el hacer. Preguntas de este ping-pong. Perfecto. Un libro que te haya marcado. El Principito. Sería corto, pero me encantaría una respuesta una respuesta al porqué. Por la inocencia y la capacidad de ver el mundo desde el corazón. ¿Una película? Avatar. El futuro del cuidado de las organizaciones. Imprescindible. El mayor obstáculo en las personas al momento de conectar con el cuidado. El ego. Una práctica de cuidado fácil de implementar en nuestros contextos cotidianos. La atención. ¿Cuál es un buen plan dado el momento planetario en que nos encontramos? ¿Cuál es un buen plan? Sonreír a la primavera. Y pensar que siempre es primavera, ¿no? ¿Un deseo? Amor para todos. Leire, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que me gustaría decirte rápidamente, ya no sería el ping-pong, Sí. y vemos si lo podemos hacer muy, muy rápido. Súper. Una frase que refleje tu estado de plenitud. El sentir de mi corazón. Una invitación que nos quisieras hacer. A venir al paseo de larga a continuar con esta conversa. Ya, dame 5 minutos que me tenés. Bueno, va a tardar un poquito más el avión, pero voy para allá. Un mensaje a quienes son líderes respecto al cuidado de las personas. Aunque parezca improbable y parezca una locura, lo más importante es cuidar a las personas. Cuando sientes esa plenitud, ¿dónde te habla tu cuerpo? En el corazón. Y una frase que te permita salir de estados que te alejan de esa plenitud. Todo pasa. Leire, realmente un placer. Ahora dejo igual a Elena, a Pato y a Nati que por ahí nos cuenten y se despidan, y después te vamos a dejar, después de nuestra despedida individual, te vamos a dejar a ti las últimas frases de cierre. Gracias, muchas gracias, Elena. Mariano. Leire, ha sido un placer, realmente escucharte con esa paz, esa serenidad, hablándonos de algo tan profundo, la verdad que deja huellas y bueno, el placer de estas conversaciones con un cafecito en el medio y no importando las distancias y sabiendo que la felicidad es el camino. Muchas gracias. A ti, Elena, gracias, un gusto. Sí, muchísimas gracias, Leire, por la generosidad y la sencillez de esta conversación y agradecerles a todos quienes se suman una vez más a estos espacios de desaprendizaje y de construcción. Así que un abrazo, Leire. Gracias, Nati. Por acá, sí, también fue un gran placer. Me salieron unos suspiros escuchando el ping pong. Me llevo algunos enfoques súper interesantes y mucha alegría de que pudimos concretar este podcast que veníamos trabajando desde el año pasado, pero al fin se pudo, así que gracias, Leire. A ti, Pato. Por mi parte, Leire, agradecerte muchísimo, agradecer a todos los que nos están escuchando, agradecer a todos los que nos van a escuchar en algún momento. Creo que el estar presente contigo aquí en este hermoso río, en este hermoso bosque,
nos permite entender de que la felicidad existe. Que tenemos ejemplos vivos de que el disfrutar el día a día, disfrutar el momento, es ser feliz. Así que nos invito a hacer con ese. Gracias, Leire, y a ti. A Tú, ti, Mariano, te dejo el cierre. sí, ha sido un gusto esta conversa. Soy muy fan de tejer redes. Me encantáis lo que hacéis, cómo lo hacéis y desde dónde lo hacéis. Me parece una comunidad muy coherente y que tiene muchísimo que aportar. A mí me inspira mucho. Agradeceros a los cuatro la acogida y el acompañamiento durante todo este proceso, y a Cristian Figueroa, que me imagino que estará por ahí o nos escuchará en algún momento, la invitación, haber sido la chispa inicial que hizo que todo esto pasara. Me quiero despedir con una reflexión del Dalai Lama, que dice que el propósito de la vida es ser felices, y de verdad creo que con ese propósito y con esa visión es como vamos a poder cambiar un montón de cosas. Agradeceros que me hayáis dejado el espacio y espero que sigamos en contacto. Desde ya que sí, desde ya que sí. Y como bien dices, agradeciendo y celebrando la vida día a día, minuto a minuto. Muchas gracias, un placer, gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Tejer Redes, de Radio Tejer Redes Play, para tu piel colaborativa, Leire, ¿eh? Esto forma parte de lo que queremos transmitir. Un placer, muchas gracias por todo y seguramente nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Súper, gracias. Sí. Chao.